Hello. Good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening. Could you please turn on your cameras? I want to see your happy faces. Diana, how are you doing? Hi, Hilda. Am fine, thank you. That's awesome. Hi, What about teacher. you, Dora? How are you doing? Hi. Hi, teacher. Hi, how's everything? I still can't see some of you. Aún me falta ver algunos de ustedes. ¿Están o no están? Acuérdense que es mandatory. That means you must turn your camera on. Good to see you. Perfect. And the rest of you? ¿Y los demás? ¿Dónde están o no están? ¿Están o no están? Awesome. Thank you so much. Okay, so let's begin. How are you doing? ¿Cómo están todos? How was your day? Was very hard. Fine. Okay. Yeah. My day was fun. Okay, that's nice. The rest of you, did you work? How was your day at work? ¿Cómo estuvo el día de trabajo? How was your day at work? Did you have a good day? Okay, cool. So, a couple of things before we start. Quería saber un par de cosas antes de que empecemos. La primera es si ya enviaron el formulario, ¿verdad? El formulario firmado. ¿Ya? Sí se les envió, ¿verdad? Tenía que ser el que estaba con fecha de ayer, 23 de febrero, firmado al número de teléfono que se les mandó ahí directo, ¿verdad? ¿Sí ya todos lo hicieron? Yes. We did. Today. Okay, excellent. That's terrific. Yes. Okay, awesome. So, it's almost time to start. Es casi hora de empezar. Veo que solo la mitad se me ha conectado. Vamos a esperar que pues se vayan incorporando los demás, pero vamos a pasar asistencia a la primera y luego pues vamos a ver quién se nos incorpora. Así es que por favor, ¿verdad? Recuerden las indicaciones. La cámara tiene que estar encendida, ¿verdad? El nombre tiene que estar completo según aparece en su DUI para poder identificar y que quede constancia que sí, usted estaba ahí, ¿verdad? Quiero ver. Todavía me faltan un par. Okay, so that is to avoid inconveniences, para evitar inconvenientes a futuro, ¿verdad? Entonces, so, vamos a pasar asistencia y por favor recuerden la cámara encendida y digan present, que se puede escuchar para que quede ahí la constancia. Okay, and then we're going to begin the class. Vamos a dar chancecito que terminen de unirse y encender su cámara. Okay, I think it is. So we're going to start. Please say present in case you are here. I'm going to mention your name. If I forget to mention, please just tell me. Okay, let's see the first one. Ana Bernarda Guerra. Present, teacher. Thank you so much. Andrea Alessandra Marquez Sanchez. Present, miss. Thank you so much. Angie Elizabeth Lopez Aguilar. Present. Perfect. Thank you so much. Carlos Rafael Molina. Carlos Rafael Molina. Okay, he's not here.
All right. César Azael Villalta. Present, teacher. Thank you so much. Daniel Edgardo Canizales. Present, present. Thank you so much. Delmi Roxana Vázquez. Present, teacher. Thank you. Diana Guadalupe Trigueros. Present, teacher. All right, thank you so much. Diana Lisbeth Menjivar. Present, teacher. Thank you so much. Edwin Natal Ramos. Present, teacher. Thank you so much. All right, Dora Mary Beltran. Present, teacher. Thank you so much. Eneida Patricia Ramos. Present, teacher. Thank you very much. Erika Eloisa González. Erika Eloisa González. Present, teacher. Okay, ya lo escuché. Thank you so much. Eugenia Asunción. Present, teacher. Thank you so much. Fátima Carolina Romero. Present, teacher. Thank you so much. Glenda Annette Portillo. Glenda Annette Portillo. Por ahí la alcancé a oír. Thank you so much. Glenda Beatriz Soto. Glenda Beatriz Soto. Okay. Harold Eduardo Hércules. Present, teacher. Right, thank you so much. Héctor José Villeda. Present, teacher. Thank you. Herbert Douglas Gutierrez Burgos. Present, teacher. Thank you so much. Hilda Milagro Avilés Rodríguez. Present, teacher. Thank you so much. Ingrid Xiomara Castillo. Present, miss. Thank you so much. Jaime Antonio García. Jaime Antonio García. Okay. Jesús Antonio Ábrego. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Graciela Beltrán. Present. Thank you so much. Jorge Alexis Rivas. Here, teacher. Thank you so much. Juan Carlos Menéndez. Present, teacher. Thank you. Katherine Abigail López. Present. Katherine Abigail López. Present. Okay, thank you. Ricardo Josué Naranjo. Ricardo Josué Naranjo. Y Rodolfo López Jiménez. Rodolfo López. Here I am. Here I am present, teacher. Thank you. Ay, sí, ya los escuché. So let me just check the last thing here. Okay. Okay, we're good to go. So, as I was telling you yesterday, les envié ya la, la presentación que vamos a estar usando. So, we're going to use that one. Ahí tienen también incluido algo de el material, ¿verdad? Y también, pues, está basado, como les decía ayer, en la plataforma. Y ahí están los ejercicios que vamos a estar desarrollando. Esto, recuerden de que esto es como adicional para que usted pueda practicar más, ¿verdad? Ya que, pues, en esto, entre más usted practica, es mejor. Okay, so we're gonna start from there and vamos a ver el video que quedó donde nos quedamos ayer en las sentences. We stop on sentences in simple present.
So we're going to see if we are able to watch the video. And we are going to move from there. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, so we're gonna try. Everyone, in this class, you'll form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So, if we take a look at one of our examples,
I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, there you go. So that was the video explaining how to form sentences. And remember that one important thing is that in the video, he's giving you the formula, how to formulate the simple present statements. And moving from there, I can tell you that it works in many cases to follow the formula. En muchas personas les funciona seguir el patrón, ¿verdad? Anotar, ok, que va primero sujeto, luego escribo verbo, luego tal cosa. Y siguiendo eso, partiendo de ahí, usted puede escribir sus propios ejemplos. Porque si no lo practica, a veces es que dicen, es que yo sé las palabras, pero no sé cómo juntarlas en una oración. Y eso es lo que sucede. Hay que seguir el patrón. Ok, voy a escribir el sujeto. ¿Y qué decía en el video? Que el sujeto puede ser también el nombre. Por ejemplo, si dice he, aquí podemos decir el nombre de él. Por ejemplo, decir Carlos works near here. En vez de decir she, puedo decir Diana. Diana takes the bus to work. Ok. So that's very important. Y así podemos ir haciendo muchas oraciones, ¿verdad? Y eso es práctica para ustedes. Lo que mencionábamos ayer, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo oraciones en presente simple, la tercera persona singular, muy importante mencionar que singular, se le agrega S a la mayoría de verbos. ¿Cuáles son estas reglas? Son estas que tenemos acá. Ya les envié esto, ya está en el grupo de WhatsApp. Solo tienen que tener una cosa, no sé, instalada la aplicación de Office o para leer PowerPoint y la van a poder ver. Ok, so esto ya lo tienen ahí, entonces no es necesario que lo copien o que estén tomando apuntes porque vamos a perder mucho tiempo. Sin embargo, se los explico, right? Affirmative statements, I, you, we, they son primera persona, segunda y plurales. Exercise every day. Pero si hablo de Mary, Mary es una tercera persona y está en singular. Mary exercises every day. Y aquí dice con la tercera persona en singular, es decir, con los sujetos he, she o it, usamos el verbo y le agregamos S en la mayoría de casos. ES en algunos y IES en algo otros. Ok, so estas reglas ya las habíamos visto, pero las vamos a repasar nuevamente. Cuando es negative statement, explicaba en el video que se usa el auxiliar doesn't para la tercera persona.
Aquí estamos hablando de ella. She doesn't exercise. Ya en oraciones negativas no se agrega la S al verbo porque ya tenemos un verbo auxiliar que nos indica tercera persona, ¿verdad? Son dos auxiliares. Para hacer la negativa tenemos don't y doesn't. Significan nada, solo son un ayudador. Él ayuda a indicar el tiempo y la persona y que es una oración negativa. Entonces, como ya me indica tercera persona, ya no necesito alterar el verbo porque ya él me está ayudando a hacer esa función. ¿Okay? Por eso el doesn't lo ocupo solo para he, she, it. Allá no altero el verbo y tampoco en las preguntas. Había un ejercicio por ahí en la plataforma que la cosita era esa, que se le estaba agregando ese. Sí era tercera persona, pero creo que era una oración negativa o una pregunta. En oraciones negativas y en preguntas no alteramos el verbo. ¿Por qué? Porque en oración negativa y también en pregunta utilizamos los auxiliares. El auxiliar doesn't o don't. En el caso de oración negativa, si estamos haciendo una pregunta, es el auxiliar does y do. Okay. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. No questions. Okay, como no questions, nos vamos a hacer este ejercicio. Ay, qué feo soy yo. Como que hay como me oigo dos veces. Okay. Let's continue. Era lo que les decía, ¿verdad? La mayoría de verbos solo agregamos S. Pero a los que terminan en Y, lo que discutíamos ayer, ¿verdad? Si es Y y antes de la Y hay una consonante, entonces eliminamos la Y, agregamos IES. Ok. Verbos que terminan en CH, SH, X, SS, a eso se les agrega E y S. Como por ejemplo, what termina en CH. We say watches. Is that clear? Yes, no? Yes, teacher. Okay, do something. Can you hear me now? Hola, ¿sí me escuchan ahora? Yes, teacher. Yes, teacher, yes. ¿Se oye mejor? Yes. Sí, mucho mejor. Okay, gracias. Qué bueno que se arregló con un pequeño golpe. No, mentiras. Ok, no sé si quieren que vuelva a explicar porque sé que se oía como dos veces. Please, teacher, please. Ok, estábamos en este cartelito. Les explicaba que lo que vieron en el video es cómo hacer oraciones en presente simple, tanto afirmativas como negativas. Les explicaba que en las afirmativas, cuando la persona sea I, you, we o they, el verbo va normal. En este caso, el verbo es exercise, every day. En oraciones negativas, usamos el auxiliar don't y el auxiliar doesn't. Eso se llama verbo auxiliar porque nos presta auxilio, nos presta una ayuda. ¿Cuál es la ayuda que nos da? Nos indica tiempo. En este caso, presente, y nos indica persona. Nos indica si es primera, segunda, plural o tercera singular. Entonces, por eso es que hay dos. Ambos tienen la misma función. No tienen un significado. No se traducen cuando son auxiliares. Solo indican el tiempo y el tipo de persona de que estoy hablando. Por ejemplo, para la oración negativa, utilizamos doesn't, que es does not. Utilizamos doesn't para la tercera persona singular. He, she, it. Escribimos doesn't.
Como ya estoy usando el auxiliar que indica tercera persona, ya no necesito alterar el verbo. Si se fijan, no le escribí la S. She doesn't exercise every day. Pero aquí sí, dice Mary. Mary es ella, ¿verdad? Es tercera persona singular. Mary exercises every day. ¿Por qué? Porque aquí es una oración afirmativa. Y en oración afirmativa no tengo el ayudante, no tengo un auxiliar. Entonces, por eso en la oración afirmativa, sí, voy a cambiar el verbo. Le voy a agregar S, ES, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero eso en oración negativa, no. Ni en pregunta. Por ahí había un ejercicio en la plataforma que estaba bien. El compañero lo había hecho bien. Solo que había escrito la S y no me recuerdo si era oración negativa o pregunta. Pero solo le eliminó la S y le quedó correctísimo. And that was it. ¿Preguntas hasta aquí? No questions. Ok. No, teacher, vamos a usar don't con I, you, we, they. Igual, ¿verdad? El verbo solo se va a alterar cuando sea tercera persona singular, oración afirmativa. Que es, entonces lo vamos a practicar acá. Vamos a ver, vamos a ir leyendo acá y vamos a ir, pueden ir escribiendo en su cuaderno. Porque eso se, igual hay gente que los imprime para manchar y todo y está bien. Ok, dice my family and I. Aquí tengo las dos opciones. Como estoy hablando de mi familia y yo, eso nos convierte en un plural en nosotros, ¿verdad? Entonces utilizamos el verbo así, live. My family and I live in the suburbs. My wife and I... ¿Qué voy a usar? ¿Work o works? Work. 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 Ah, work. Work. Porque estamos hablando de dos, de nosotros. My wife and I work near here. So we? Walk. Walk. Excellent. Walk. Walk. So we walk to work. Our daughter Emily? Work. Works. 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 Ah, works. Porque ahí estoy hablando de nuestra hija. Es tercera persona singular. Estoy haciendo una afirmación. Our daughter Emily works downtown. So she drives. So she drives to work. Yes. Our son doesn't. Uh-huh. Our son doesn't drive. He rides. He rides his bike to school. My parents live. In the city. My mother takes the train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. Excellent. So you have a good example here. Aquí tienen un buen ejemplo de un parrafito, dos parrafitos que podrían ustedes escribir, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo del párrafo, escribirlo, pero con información de ustedes, de su familia, just as a practice. Okay. Y como les dije, sí, vamos a estar practicando mucho. Y por si se les olvidaron las reglas de la tercera persona singular, se las incluí aquí en esta presentación. ¿Verdad? En caso que se les hayan olvidado. Aquí están. Most third person singular, he, she, it, present simple verb add S. Ok, a la mayoría le vamos a agregar ese cuando estemos hablando en tercera persona singular, oración afirmativa, así como aquí, he works, she works, it works. However, note the following exceptions, which ES is added. En estas excepciones vamos a agregar ES. Ok, cuando verbos que terminan en TCH, por ejemplo, watch. El verbo watch termina en T-C-H, entonces le agregamos ES.
He watches TV. Verbos que terminan en CH como teach. She teaches English, right? Verbs ending in SH, si terminan en SH como wash. Wash, le vamos a agregar ES. He washes his clothes. Verbos que terminan en SS, como por ejemplo el verbo miss. Miss es extrañar, ¿verdad? She misses her friends. Verbs end in O, si terminan en O, también. Por ejemplo, go, he goes to school. Si los verbos terminan en X, por ejemplo, el verbo fix es reparar. She fixes bicycles. Okay. So, en estas excepciones, cuando los verbos tengan esta terminación, vamos a agregar ES. Cuando estemos haciendo oraciones afirmativas, tercera persona singular. Y lo que decíamos ayer al final de la clase, ¿verdad? Si los verbos terminan en Y, se cambia la Y por I latina antes de agregar ES. En el caso de Harry, study, worry. Pero si antes de la Y hay una vocal, no vamos a cambiar la Y. Solo vamos a agregar la S. Que era lo que discutíamos ayer, ¿verdad? ¿Questions? No question. No question. A question, teacher. No question. Okay, can you hear me now? Yes, buena question. Yes, tell me, what is your question? ¿Cómo fue que pronunció Mustard? T-H-I-R-D. T-H-Third, el tercero. Third. Ajá, la primera, en donde dice que es la... Ah, Mustard, más de tres personas, singular. Ah, más, sí, sí. Mustard, person, singular. Ah, most third person. La mayoría tercera persona. Okay, so moving on. Vamos a la siguiente slide. No se cambia lo que les decía, ¿verdad? Do not change third person singular present simple verb in the following cases. No vamos a cambiar el verbo cuando estemos haciendo preguntas y tampoco lo vamos a cambiar cuando estemos haciendo negative sentences. En oración negativa y pregunta, no lo vamos a cambiar. No vamos a agregar S, nada. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Examen, pero no es evaluado, solo es práctica. Okay, so you can watch the slide, the presentation. Pueden ver aquí el cartelito, porque yo sé que esto lo vieron el módulo pasado, pero son muchas reglas y la verdad, la mejor forma de aprenderlo es practicando. Entonces, vamos a movernos para acá y vamos a tratar de practicar esas reglas. ¿Cuándo voy a agregar ese? IES, etcétera. Voy a darles un tiempito para que ustedes van a seleccionar. Ay, no me dan las respuestas, no me vayan a hacer trampa. Esta cosa la saben o no la saben, ¿verdad? So, ahí están las respuestas. En la presentación están las respuestas, pero traten de no ver la respuesta. Sí pueden ver el cartelito donde están las reglas. Se pueden ir guiando por ahí. Y así sucesivamente se les va a ir quedando. El cuaderno. Entonces, tenemos la primera. Dice Tomás. Esa está hecha como ejemplo. Tomás. Estoy hablando de Tomás. El verbo que tengo que usar es like. To draw pictures. In his free time. Entonces, como es un verbo, dice like.
no entra en ninguna excepción. No termina en CH, no termina en SS, no termina en Y. Entonces solo le agrego S. Entonces la respuesta de la 1 es A. Y así van a ir haciendo las demás. Number 2 en el cuaderno. Solo escriban en su cuaderno. Number 1, A. Solo van a escribir número 1, A. Número 2, ¿cuál es la respuesta de la 2? Ahí la escriben en el cuaderno.
Has everybody finished or you need more time? I finish. More time, please. More time, teacher, please, more time. Okay, I'll give you 2 more minutes to finish. Thank you, teacher. Okay, time to check your answers. Okay, there you go. You can check your answers. As you can see, number 1, letter A. Number 2, letter A. Number 3, the answer is B. 4, C. 5, A, 6, C, 7, B, 8, B, 9, C, 10, B, 11, A, 12, B, 13, C, 14, A, 15, C, and 16, A. Were your answers correct? Only 4, not. Solo 4 no, but that's nice. Entonces quiere decir que de 16, 12 estaban bien. That's fantastic. That's very good. And the rest of you? I have it correct. Okay. Okay. And we have this practice. I'm going to mute all. Hay algo que está dando feedback por ahí, solo hay que ponerse en mute. So we have this exercise. It's a reading exercise. We are going to edit. We are going to correct the 12 verb form. The first one is done for you. That's as an example. My brother's daily routine. So what we're going to do is to write the verbs as they should be written. For example, here, my brother always get up. So el verbo es get up. Cuando son estos verbos de 2 words, la S o el cambio se hace en la primera parte. Get. So aquí es gets up, right? Solo le agregamos S. Que termina en T, entonces no entra en ninguna de las excepciones. So you just write S. Ok, so en ese caso solo se escribe la S. Right? Gets up at 6 a.m. And then, aquí tengo wash. ¿Qué tengo que hacer con wash? Yes. 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 Exactly. Excellent. Agregar ES. Washes. Eso es lo que van a ir haciendo.
Okay, I'll give you one. Okay, so no sé, hay alguien que abre su micrófono y se oye doble, like, very. Creo que está en dos dispositivos, este cerrar uno. So, meanwhile, just en el chat, por favor, van a escribir los verbos que encontraron, como por ejemplo, aquí está el primero, gets up. El segundo dijimos que es wash. Entonces, la corrección era washes. ¿Qué más encontraron? Pueden escribirlo en el chat. ¿Qué más encontraron? Brush. Escríbanlo. Goes. Ahí veo que alguien, Andrea, escribió goes. Yes, it's okay. Studies. Okay. Todos pueden escribir washes. Okay. Passes. Right. Yes, passes. Plays. That correct. Brushes. Yes, brushes. Very good. Reads, excellent. Teaches, watches again. Mm-hmm. Plays, uh-huh, that's good. Uh-huh. Falta uno que nadie lo ha puesto. Harris. Es, yes, Ingrid escribió Harris, así como lo escribió Ingrid, yes, Harris. Fátima, yes, well done, Fátima. Harris. Veamos qué otro falta que no han escrito. Then Harris back happy and does his homework before he has dinner. And then he watches TV in the evening. In his free time, he plays tennis and reads magazines. He also has a part-time job. 2 days a week, and he teaches English and Spanish at local college. Okay, so I see that you mentioned all the verbs. Mencionaron en el chat todos los verbos correctos como tenía que ser. So that's fantastic. Now, I think that we still have time to continue with the next slide. That's what we're gonna do. Y pues aquí tienen, ¿verdad?, las correcciones. Aquí está Harris, nos iba a quedar aquí, que era el que nos faltaba, passes. Y ahí están todos los verbos que había que hacerles la corrección para tercera persona. So that's amazing. Now, there are some verbs that are called irregular verbs. Simple present statement with irregular verbs. Okay, so en esto tenemos el video en el 1.6. ¿Qué es un irregular verb? Can someone tell me what's an irregular verb? Es un verbo que cambia su escritura dependiendo de la persona con, de la persona a la que se refiera. Somos primera persona, segunda persona, tercera persona, digamos, tienen diferente escritura. No es así que solo se agrega la S o la S en la tercera persona, sino que se escribe completamente diferente. Excellent. A clap for the classmate. Un aplauso para la compañera. Es exactamente bravo, bravo. Como ella lo mencionó, ¿verdad? Ellos no siguen una regla específica. No le podemos decir, ah, metámoslo aquí porque entra en esta regla. No. Ellos cambian totalmente la escritura sin seguir una regla, ¿verdad? Entonces son, and present simple son unos cuantos. So, vamos a ver el video para los que no han tenido el chancecito, ¿verdad?, de verlo. And it's kind of difficult sometimes, but we're going to do it now. Para ver si la compañera ya nos explicó bien. However, we're going to watch the video. And remember that it's available in the platform, so you can check it whenever you want. Okay, here we have the video. Hi everyone, in this class you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English we have two types of verbs,
regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves: have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, so you have a question about the video. Is the explanation clear? ¿Tienen alguna pregunta sobre el video o está clara la explicación? No questions? No questions. No questions. No. Okay, so if there are no questions, we're going to continue. I have a question. Yes? ¿Podría brindar otros ejemplos donde cambia? Donde cambian. Okay, vamos a ver. I did this already. Okay, so básicamente son have que cambia a has. El verbo have significa qué cosa? Tener. Tener, ajá. Si yo estoy hablando de I. You, we, they. En este caso el verbo se mantiene así, normal, ¿verdad? Have. Okay, yo tengo una mascota. I have a pet. Okay. But if I talk about he, she, or it, en este caso, cuando esté haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular, va a cambiar ese verbo, no va a ser have, sino que has.
Siempre significa lo mismo, pero por la regla gramatical lo voy a cambiar así. She or he or it has a pet. ¿Verdad? Right? Y hacemos ahí el es básicamente, si estamos hablando de tercera persona singular, él cambia a has. Okay. So, if I want to say, mi hermano tiene un carro nuevo. Mi hermano sería el sujeto y es él, ¿verdad? Estoy refiriéndome a he. Me refiero a él. My brother has a new car. Okay. Mi hermano tiene un carro nuevo. Quiero decir que Cindy tiene un nuevo trabajo. Cindy has a new job. Okay. Esos son ejemplos para tercera persona singular, ¿verdad? E igual si voy a hacer una oración negativa, por ejemplo, vamos a trasladar la primera, la de my brother, a negativa. ¿Cómo me va a quedar? Doesn't. Voy a ocupar el auxiliar de negativo. Doesn't. Y el verbo lo voy a dejar en su forma original. Doesn't have. Uh-huh. Ahora pasemos la de Cindy a negativa. ¿Cómo queda? Cindy doesn't have a new job. Okay, Cindy doesn't have a new job. Okay, nos queda así, Cindy doesn't have a new job. Okay. Esos son ejemplos que le puedo dar con el más común, que es ese have or has. Igual con, ¿sí? Solo, solo con esos tres verbos se da ese caso de los verbos irregulares. Solo con el have, simple, el do, sí, y el go. Uh-huh. En presente simple. Sí, pero ya en otros tiempos son más. Ya cuando va pasado sí es otra cosa diferente, ¿no? Sí, y en presente estos son los más comunes. ¿Verdad? Son los más comunes, los que vamos a usar bastante, son solo esos tres. Okay, pero en pasado gracias. Sí son muchos más los irregulares. Ahí que Dios nos ayude. Fíjese que es práctica, ya con la práctica uno se los va memorizando, porque si agarro una lista, más que me voy a frustrar. Y a veces bajamos listas que, Dios mío, no sentí el tiempo. Okay. I gotta go to the other group. Okay, pero teacher, seguimos mañana y vamos a partir desde aquí. Vamos a hacer un repaso, ejercicios y volvemos acá. Gracias y los felicito de verdad porque no sé si alguien no estaba cuando pasé lista para poner lo que sí se conectó. Déjenme. Hi, please. Yo no estaba presente cuando estaba. Cuando pasé lista, regáleme su nombre. Solo voy a con los que no estaban, porque si no. Jaime García, por favor. Jaime García, veamos. Carlos. Carlos no se conectó tampoco. Carlos Rafael. Glenda Beatriz. Jaime Antonio García. Así es, por favor. Ricardo Josué Naranjo. Y Rodolfo López. Ah, pues sí, solo usted era. Ya le puse ahí que sí se conectó. Okay, guys. Thank you so much. And see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye, teacher. See you tomorrow.